Chicos, ¿qué tal? Vale, vamos a empezar con la clase. Tumbados boca arriba en el suelo, respirando. Minuto, minuto y medio en el que vamos a mover el abdomen. Inhalamos, elevamos, exhalamos, ombligo dentro. Siente los pies sobre el suelo. Siente la columna, siente tus hombros. Eleva tus brazos encima de tus hombros. Eso es. Inhala atrás, extiende tus brazos hacia atrás. Exhala hacia adelante, ombligo adentro. 15 veces. Quiero que sientas cómo tu cuerpo se extiende cuando están los brazos largos. Al exhalar el ombligo adentro y tus hombros siempre lejos de tus orejas, siente las plantas sobre el suelo también. Bien, y desde ahí vamos a llevar los brazos al suelo, vamos a elevar las piernas 90-90 y manteniendo siempre los 90 grados vamos a llevar un pie hacia el suelo, inhalando, elevo y cambio. Quiero que lo hagas 10 veces por lado, que cuentes tú las repeticiones y siempre que mantengas la misma distancia entre el isquio y el gemelo. No acerques el talón al glúteo, mantén la separación constantemente. Eso es. Palmas hacia arriba. Diez y diez, 20 en total. Bien, vamos a tumbarnos de lado, mirando hacia la cámara. Vamos a extender un brazo para apoyar la cabeza sobre él. Las piernas van a estar totalmente extendidas también, trazando una línea recta desde tu coronilla hasta la punta de tus pies. Desde ahí quiero que eleves ligeramente la pierna izquierda a la altura de tu cadera, más abajo. Más. Ahí, bien. Y desde ahí quiero que hagas pequeños círculos que no interfieran a tu cuerpo, ¿vale? Quiero que hagas 10 y cuando acabes cambies al lado contrario. Intenta que tu hombro el que está arriba más cerca del techo no se mueva hacia adelante, hacia atrás, se mantenga la línea y tu mano izquierda empuje constantemente el suelo. Bien, vamos, cambiamos de lado. Extiende tu brazo, extiende tu cuerpo. Mantén la línea y el control sobre el abdomen. Y desde el abdomen realiza el movimiento y la transferencia a la pierna que se está moviendo. 10 círculos, inhalando al principio de él, exhalando al final. Bien, dicho esto, volvemos boca arriba y repetimos 3 veces estos 3 ejercicios. Tumbados, el primer ejercicio de la segunda vuelta podemos intensificarlo colocando las piernas en 90-90 constantemente y llevando los brazos hacia atrás 15 veces. Antes lo hemos hecho con los pies apoyados, chicos, en el suelo. Vamos a elevarlos en 90-90. Bien, soportamos la tensión desde el abdomen, el peso de las piernas, eso es. Y 15 veces brazos atrás, exhalo hacia adelante.
Mantén la postura, mantén los hombros lejos de tus orejas. Bien, desde ahí arcos de fémur, piernas en 90-90, desciendo al suelo y vuelvo a subir. 10 por lado. Bien, mantenemos la postura y poco a poco damos paso de lado. Tercer ejercicio de la segunda vuelta, piernas estiradas, círculos siempre más amplios en base a tu condición física. Cuanto más abres, más demandas, así que hazlo controlado, inhalando al principio, exhalando al final. Lado contrario, brazo extendido. Siempre pendiente del core, del movimiento, 10 veces a un lado, al otro. Y vamos con la tercera y última vuelta del primer bloque. Exactamente igual, piernas en 90, brazos extendidos, manos encima de tus hombros, inhalo atrás, exhalo para volver a la posición, mientras mis piernas se mantienen 90 constantemente, soportadas desde el abdomen. Bien, arcos de fémur, eso es. Mantenemos las piernas 90 grados, soporto desde el abdomen. Cada vez que exhales, lleva el ombligo dentro, inhala expandiendo el abdominal, pero siempre manteniendo esa presión intraabdominal que hace que te muevas desde una superficie estable con control. Lado. Diez círculos, inhalando al principio, exhalando al final y cambio. Bien, dicho esto, vamos a sentarnos en el suelo y vamos a extender las piernas abiertas hacia afuera. Quiero que me digáis si estáis cómodos ahí. Vale, no os he oído bien. A ver. Sí. Vale. Si no estamos cómodos, podemos siempre sentarnos en algo más alto, ¿vale? Que es lo habitual. Un cojín, sí, o un puff, o algo que tenga altura. Cuanta más altura, tampoco con una altura bestial, más cómodo y también más cómoda la espalda. Vamos a extender nuestros brazos. Bien, y con la columna perpendicular al suelo vamos a rotar y vamos a llevar adelante un poco más porque te vas a con la pared. Eso es. Vamos a rotar y vamos a pronunciar la mano sobre el pie. Al revés. Eso es. Volvemos al centro, roto, pronuncio la mano contraria sobre el pie. Vale, quiero que lleves la mano más hacia el talón en vez de la punta.
Eso es, y vuelvas al centro, todo ello controlado desde el abdominal. Mantén siempre la línea entre tus dos manos. 8 veces. Eleva un poco el brazo de atrás cuando vas hacia el suelo. 8 por lado. 16 en total. Extiende y mira un poco más al frente. No dejes caer la cabeza. Bien, siéntate de lado. Coloca tus manos atrás apoyadas. Eso es. Eleva una pierna del suelo. Bien, eleva la otra. Y desde ahí quiero que alargues tus piernas hacia adelante. Primero una. Vuelve al centro y luego la otra. Hasta hacer 20 en total, 10 y 10. Soportando la presión y la tensión desde el abdomen. Codos flexionados, eso es. Hombros lejos de las orejas. ¿Cuántas repeticiones? 20, ¿no? Sí. 10 y 10. Boca abajo, con las manos en el suelo, una encima de la otra y la frente encima de ambas. Imagínate una patada de crawl cuando nadas en la piscina. Quiero que eleves las rodillas del suelo también de tus piernas. Imagínate que estás chapoteando. Eso es. Apoyas la frente y aguantamos 30 segundos. Cada vez que inhales, empuja con el abdomen el suelo, al exhalar el ombligo va adentro, mantén el control desde él hacia tus piernas. Cinco, cuatro, tres, dos. 1, stop. Bien. Date 30 segundos de descanso para volver de nuevo al primer ejercicio de la segunda vuelta. Tres, dos, sonríe, eso es, bien, y proyecta tu mano hacia tu talón, siempre desde el abdomen y ayudándote, y flexionando tu columna de manera lateral, ir sintiendo cómo tus costillas se abren. Bien, proyecta, perfecto. Segundo, ¿cuál era? Dímelo tú. Manos atrás, codos flexionados. Ligeramente, los hombros lejos de... Subimos las orejas. Muy bien. Subimos las dos piernas a 90-90, adelantamos una y después la otra. ¿Y desde dónde soportas? Desde el abdomen. ¿Soportas el peso de la pierna? Muy bien, eso es. Vamos, 10 y 10. Inhalamos para ir, exhalamos para volver. Perfecto. Así me gusta. Que el alumno aprenda las indicaciones del profesor. Seguimos. Acuérdate que si estás incómodo puedes hacerlo más altura, ¿vale? Y las manos van a ayudar también a soportar un poco esa carga que se puede generar en el cuerpo. Boca abajo. Imagínate que estás nadando, ¿vale? Quiero que coloques tus manos una encima de la otra, la frente encima de ambas. Es muy importante que el ombligo vaya adentro y que evites cargar en exceso la zona baja de la espalda.
Quiero que muevas tus piernas desde la cadera, arriba y abajo. Eso es, y sientas la carga en el glúteo. Son 30 segundos, nos quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. 30 segundos para el tercer ejercicio. Bebe un poco de agua, muévete y volvemos. Sobre todo, nos gusta siempre cambiar de posición, que no sean posiciones constantes y prolongadas. Vamos a hacer la vuelta. Bien, abro mis pies, no dejo que las puntas caigan. Proyecto los brazos, voy a un lado, voy al otro, roto ligeramente, mantengo los brazos estirados, como si mantuviesen un palo ambos, ¿vale? Y trazando una línea de mano a mano, eleva un poco la cabeza, eso es, abdominal dentro, exacto, muy bien, no te dejes caer, inhala cuando te proyectas hacia el talón, exhala para volver al centro, lo puedes hacer también más rápido. Manos detrás, hombros abiertos, dedos hacia atrás, alarga. Boca abajo, manos una encima de la otra, frente encima de ambas, piernas estiradas, desde la cadera, rodilla estirada, como si nadases a crawl en el agua, aguantando la tensión, abdomen dentro, glúteo activo, 10 segundos. Cinco, tres, dos, uno, stop, descanso. Bien, para la siguiente vuelta, chicos, vamos a necesitar un cojín, ¿vale? Una zona cómoda. Vamos a empezar primero a cuadrupedia y luego vamos a hacer una plancha lateral con la rodilla apoyada. Plancha lateral con la rodilla apoyada, pero la mano también apoyada, ¿vale? Entonces, empezamos primero boca abajo a cuadrupedia, rodillas encima del cojín, manos en el suelo. Bien, desde ahí quiero que te sitúes, extiendas tu brazo izquierdo hacia adelante, tu pierna derecha atrás y aguantes 20 segundos llevando el hombro derecho atrás también. Eso es, acerca el hombro a la cadera y siente cómo con tu mano izquierda y tu pierna derecha empujas ligeramente hacia arriba, como si quisieras llegar al techo todo el rato, a la vez que tu ombligo va adentro. Intenta no moverte nada. 3, 2, 1, cambio. Y no es mantenerte simplemente, es prolongar, llevar brazo hacia arriba, pierna hacia arriba, a la vez que tú exhalas y el ombligo va adentro y me mantengo sobre la posición. Acuérdate la respiración, 5, 4, 3, 2, 1, bien, vamos de lado, para de lado, te vas a colocar en plancha lateral con una rodilla apoyada. ¿Esto va para la rodilla o para...? Rodilla apoyada en el cojín. Ah,
mano en el suelo, pierna estirada. Vale. Eso es. Y desde esa posición quiero que lleves tu pierna hacia mí y la lleves hacia el centro, no hacia atrás. Totalmente estirada. Quiero que empujes y vuelvas al centro 6 veces. Mírame a mí. Eso es, la columna larga. Utiliza el abdomen para empujar. Y cambio. Quiero que lo hagas un poco más lento. El pie atrás, quiero que esté detrás de la rodilla. Bien. Y vamos de rodillas en el suelo, mirando hacia un lateral. Bien. Quiero que coloques tus manos atrás, en tus tibias, abajo. Vale. Y lleves la cabeza hacia el suelo hasta redondearte. Bien, si puedes, intenta apoyar en el suelo, en vez de más la frente, más el centro de la zona alta de tu cabeza, para flexionar más tu columna. Y quiero que lleves el glúteo un poco más hacia adelante, no tan hacia atrás. Eso es. Aguantamos 5, 4, 3, 2, 1, me incorporo. Muy lento. 30 segundos. Tres. Dos. Bebe agua, corre. Y vamos. Cuadrupedia. Quiero ahora que tu mano y tu pierna al mismo tiempo se acerquen un poco hacia el suelo, estirados, y suban de nuevo arriba. Eso es. Quiero que lo hagas inhalando al subir, exhalando al descender, 6 veces y cambies. Controlado, fuerte el abdomen, sin perder el control. Exhalo al bajar, inhalo al subir. La pierna y el brazo se elevan a la vez. Plancha lateral. Mano en el suelo. Patada hacia adelante, vuelvo al centro 6 veces. Quiero que exhales hacia adelante, inhales para volver atrás. Cuando flexionas tu cadera, exhala, inhala, vuelve al centro. Cambio de lado. Boca abajo, cabeza en el suelo. Entonces, vamos a intentar dejar un poco el glúteo más arriba de tus rodillas y desde ahí, con mucho control, lleva la cabeza hacia el suelo. Intenta acercar tu cabeza más a tus rodillas. Eso es, mantente y aguanta. Flexiona tu columna, respira sobre la postura. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No esperes y vamos a cuadrupedia de nuevo. Manos debajo de tus hombros. Alarga tu brazo, tu pierna contraria. Conecta la escápula, acuérdate, la escápula izquierda con tu cadera. No quiero que tu hombro esté muy lejos de ella.
Inhala al subir, exhala cuando tu mano va hacia el suelo a la vez que tu pie. Plancha lateral, mano debajo del hombro, extiende tu pierna, pata hacia adelante al exhalar y nada para volver. Mantén tu columna paralela al suelo, larga, hacia una pared, evitando que caiga y siempre acordaos, chicos, buscar tanto una colchoneta si no tenéis un cojín o algo cómodo que os permita poneros en la posición y estéis cómodos y esa comodidad os permita hacer la postura correctamente sin tensión. Boca abajo de nuevo. Lleva tu cadera un poco más hacia adelante. Eso es. Y aguanta. Acuérdate, es muy importante la base, el apoyo. Si alguien se marea en esta posición, que no lo haga. No hace falta decirlo. 4, 3, 2, 1, túmbate boca arriba. Bien, desde esa posición quiero que estires una pierna en el suelo. La otra la largas hacia arriba. Bien. Y desde ahí vamos a hacer círculos de pierna grandes. Quiero que muevas tu cadera. Quiero que dibujes con tu pie un círculo en el techo. Que no interfiera el resto de tu postura. Mantén el control sobre el abdomen. Tu pierna derecha se mantiene en el sitio y no se mueve. Di cuenta 10 veces. Inhala al principio del círculo. Exhala al final y cambia. Bien, coloca tus piernas en 90-90. Desde ahí quiero que mantengas una pierna en el sitio y tu pierna contraria se abra hacia afuera y vuelva, evitando que tu cadera acompañe el movimiento. Tu pierna contraria, la que se queda quieta, abraza la línea media del cuerpo, ¿vale? Esa línea que pasa por delante de tu nariz, tu boca, tu esternón y el pubis. 10 veces. Evita que caiga antes el pie que la rodilla, mantén la rodilla siempre en línea con tu talón. Apoya las plantas en el suelo, piernas en flexión, como están, eso es, brazos elevados. Quiero que hagas un círculo con tus brazos y cuando exhales subas y flexiones la columna. Eso es, inhala atrás, 6 veces. Siente que subes desde el abdominal, los brazos ayudan a que subas, el círculo es continuado, constante. Bien, descanso. Volvemos. Nos tumbamos boca arriba. Nos gusta mucho movernos, chicos. Levantaros. No estar todo el rato en la misma posición es importantísimo. ¿Vale? Y entre para el descanso,
Y que os hidratéis constantemente. Siempre recomendamos tener una botellita de agua o algo que... agua, nada de refrescos ni nada, que nos haga hidratarnos constantemente, porque al final movernos es importantísimo y en el día a día hacerlo, ¿vale? Bien, desde esto estiramos una pierna hacia el techo, vamos a hacer círculos, inhalando al principio del círculo, exhalando al final, 6 veces. Intentamos que la rodilla esté estirada. Si no consigues mantener la rodilla estirada y el intentar hacerlo te produce mucha tensión en la zona baja de la espalda, puedes flexionarla ligeramente, pero mantener siempre el movimiento y el control. Cuanto más amplio hagas el círculo, más control deberás tener sobre tu pierna. Es decir, si controlas poco el movimiento, haz círculos más pequeños. Palmas hacia arriba, hombros lejos de las orejas, mantén la postura. Piernas a 90-90, abro hacia afuera, exhalo para volver, 6 por lado. Pierna contraria, abraza la línea media del cuerpo, la pierna que se abre, mantengo una línea del talón a la rodilla y de la rodilla a la cadera. Cambio de lado, sigo mirando al frente, mantengo la postura. Bien. Apoya las plantas en el suelo. Trazamos 6 círculos, ¿vale? Con cada círculo al final, en la mitad del círculo, flexionamos la columna y subimos hasta proyectar la mirada a las rodillas. Vamos. Vamos, 3. Mueve tus hombros, 4. 2 más. 1. Bien, descanso. Tercera y última vuelta, pierna extendida, círculo de pierna, mantenemos el control sobre la cadera, pierna derecha extendida, la punta mira al techo, las palmas miran al techo también y mis hombros están abiertos generando una gran sonrisa en el esternón. Bien, piernas en 90-90, abro hacia afuera, inhalando, exhalando para volver, mantengo la línea. Mis palmas miran arriba, al exhalar quiero que tu ombligo vaya hacia tu columna, tu abdomen se esconda y cuando inhales expandas con control hacia afuera el abdominal, manteniendo siempre el control sobre él. Apoyamos plantas, brazos atrás, inhalando, exhalo para subir. 6, 5, 4, 3, 2, bien. Gracias chicos por estar un día más con nosotros. Esperemos que hayáis disfrutado. Nos vemos pronto. Cuidaros.